Hola, soy Saúl. Hola, mi nombre es Saúl Ponce, me dedico al patinaje sobre hielo en la modalidad de parejas y soy director de la pista de Hielo Ice Complex, que es donde nos encontramos en Santa Catarina, Nuevo León. Es un centro de alto rendimiento, actualmente aquí somos la pista más grande del estado de Nuevo León y del norte del país, en la cual patinan alrededor de 150 patinadores en la modalidad de patinaje artístico y alrededor de 100 patinadores de hockey sobre hielo, que son las dos modalidades de deporte que manejamos aquí de deportes en hielo. Yo me dedico al patinaje de parejas actualmente. Patino con Jessica Leal, que es mi pareja. Mis entrenadoras son Michelle Cantú y Mariana Martínez. Actualmente nosotros entrenamos alrededor de 2 a 4 horas diarias dentro del hielo y 1 hora fuera del hielo para practicar todo en tenis y sí, acondicionamiento físico, fuerza, las cargadas, montaje de rutina, lo vemos primeramente fuera del hielo y ya después lo aplicamos en el hielo. Ese es nuestro entrenamiento alrededor de 5 días a la semana. Kien Ice Complex es una academia de patinaje artístico y hockey sobre hielo. De lunes a jueves es escuela y los fines de semana está abierto al público en horario de 3 de la tarde a 8 de la noche. Y los demás días entre semana, desde las 10:40 de la mañana hasta las 10 de la noche, tenemos diferentes horarios para practicar el deporte. Nuestras clases de grupo, que están abiertas a todo público, son lunes a jueves 4:15 y sábado 11:35 de la mañana. Si quieres empezar en el deporte, sin importar la edad, aceptamos niños desde los 4 años hasta tenemos jugadores de hockey de 50 años. Igual en artístico no hay límite, puedes empezar a cualquier edad y puedes venir cualquier día a las 4:15, puedes tomar una clase o los sábados a las 11:35 de la mañana y puedes iniciar en el deporte en clases de grupo. Ya si te gusta y todo, puedes irte metiendo un poquito más en el deporte y ya cada quien lo lleva al nivel que quiera desarrollarlo. Podemos hacer, por ejemplo, en las fechas pues se hacen posadas, tenemos el servicio de fiestas infantiles o paquetes para visitas escolares, empresas que quieran mandar hacerles algún convivio o algo, una actividad diferente, o grupos de amigos que quieran venir a patinar. Yo empecé a patinar en ruedas desde no tan chiquito, tenía como 14 años. Pues entré a un equipo de hockey en ruedas. También intenté patinaje agresivo, pero no funcionó. Y estuve en hockey sobre hielo y hace aproximadamente un año y medio hay un equipo aquí en Ice Complex de patinaje sincronizado, que es el único equipo mexicano. Fueron a 4 mundiales y patinadores de súper alto nivel me invitaron a participar en ese equipo. Dio la pandemia, entonces se complicó, se completaron todos los patinadores que necesitaban ser y me quedé como que con las ganas de hacer algo similar. Mi compañera de patinaje, Jessica Leal, me dijo: podemos hacer patinaje de parejas, podemos intentarlo. Pero aquí en Nuevo León nadie practicaba el deporte desde hace como 20 años. Entonces no teníamos como un entrenador que nos enseñara el patinaje de parejas. Entonces pues nos acercamos con Michelle Cantú, que es una de nuestras entrenadoras, es nuestra head coach, y ella pues con su experiencia en el deporte de toda la vida y con sus conocidos en otros países y todo, empezamos a aprender entre todos el deporte. Y el año pasado empezamos aproximadamente como en mayo y en noviembre competimos en nuestro primer nacional, quedamos en segundo lugar. Este año acabamos de regresar del nacional, que fue también este mes de noviembre, y llevamos 15 competencias en casi 2 años. Ah, estos son mis patines, de hecho son nuevos, son marca. Todavía no huelen y todavía aguantan. Sí, aquí en Nuevo León éramos los únicos el primer año y después ya empezó otra pareja a entrenar y también fueron al nacional, también ya están compitiendo en alto rendimiento. Entonces actualmente hay dos parejas que representamos al estado de Nuevo León en esta modalidad de parejas en patinaje artístico sobre hielo.
Pues en el nacional solo éramos tres parejas. Es diferente, nadie lo practica, entonces como que lo que queremos nosotros es, aparte de competir, entrenarlo y aprender más, es como que pues con la intención de también de que se desarrolle más el deporte como tal y la modalidad también de parejas, que sí. ¿Los olímpicos porque nadie lo hace? Bueno, no sé si sea una opción, porque no estamos tan chavitos como de que, como si tuviéramos 12 años, 13 años, pero pues vamos. Pero van a haber chavitos que quieren. Sí, exactamente. Y nosotros como entrenadores que somos también, Jessica con la que patino y yo somos entrenadores los dos. Entonces sí hay, a raíz de Donovan Carrillo, obviamente, que nos representó a nivel mundial, y muchos niños hombres que ven el deporte de patinaje artístico como que es tal vez solo para niñas o así, entonces se han animado a entrar. Y al ver también entrenadores hombres, o no soy el único, o sea, hay más entrenadores hombres, pero sí es un deporte en el que actualmente hay más mujeres, pero lo puedes desarrollar hombres y mujeres sin ningún problema, o sea, no tiene ningún género. Cualquier persona puede venir aquí, cualquier persona puede inscribirse, cualquier edad. No somos un club privado, somos una escuela privada, pero que tiene admisiones para todo mundo abierto, sin ningún problema.